La primera es que desde Tepatitlán merecemos más oportunidades, tal como lo dijo Guille. Si bien hoy nos dimos en la madre, eso no quiere decir que haya un respeto de profesionalismo que claramente nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces, aviso número uno, en abril vienen cosas muy buenas y vamos a romperla como siempre. Segundo aviso, quiero hacer un homenaje a una persona que desafortunadamente ya no está con nosotros. Es mi tío Ramón Landeros, una persona muy especial en mi vida. Y partió este año desafortunadamente. Así que esta lucha, esta victoria, se la dedico a ese señor que está allá arriba y que siempre estuvo al pie del cañón. Nada más agregar, gracias a toda la gente que asistió el día de hoy. Todo lo que recaudemos va a ser directamente para los niños, familias y a los cachorritos que no tienen un hogar. Así que hasta el cielo, espero que te haya gustado y que me estés viendo desde allá arriba. Te quiero mucho, Ramón.